Y en el vídeo de hoy, después de 4 años de uso, vamos a sacar las conclusiones de este Soy GT Air 2. Así que vamos a ello. Como bien sabéis, soy Caballero Motorista, bienvenidos nuevamente a mi rincón y hoy toca pues sacar las conclusiones de un test de producto de 4 años, larga duración, de mi casco. Hace 4 años, en plena pandemia, pues me compré este casco, el GT Air 2 de Zoe, tenéis por ahí el vídeo del unboxing, que revenía a reemplazar mi Shark, que bueno, durante 4 o 5 años me dio un muy buen resultado. Así que bueno, os comento, yo normalmente cambio los cascos cada 5 años, una cosa así, esta vez son 4 y luego diré el motivo principal y la razón que me lleva a ello, a cambiar el casco, porque bueno, normalmente sabéis que bueno, un casco es un desembolso relativamente importante y yo soy de los que me compro un casco bueno, a ser posible el mejor que el bolsillo me puede permitir, y lo utilizo intensivamente todos los días o prácticamente todos los días en todo uso, y bueno, lo habéis visto durante todo este tiempo que ha sido el casco que ha ido apareciendo en todas las pruebas, así que lo he probado en multitud de motos, con multitud de aerodinámicas y en muchísimo tipo de velocidades, etcétera, etcétera. Así que puedo sacar unas conclusiones de uso. Este GT Air 2 es una talla S, pero debido a mi fisonomía facial, pues necesité las almohadillas de las carrilleras en talla XS para poder me ajustarla de una manera perfecta. A pesar de todo ello, la verdad que muy bien, todo ha ido funcionando, la verdad que correctamente. El casco es relativamente silencioso, digo relativamente porque dependiendo en qué moto, debido a mi estatura o cualquier cosa, cuando sí que te da algún rebufo importante, sí que se nota mucho el ruido. Pero bueno, tampoco lo considero algo importante porque suele pasar en el 90% de los cascos, por no decir el 100%. Luego, a nivel de resistencia, de dureza, pues me parece un casco resistente, ha aguantado bien en todo uso. La visera bien, la visera interior para mí perfecta, también queda mucho más protegida. Y luego a nivel de ventilación, empeñamiento y todo eso, ahí sí que me quito el sombrero. Muy bien ventilado, sobre todo la ventilación superior funciona de una manera extraordinaria, me ha gustado mucho. Y la ventilación de la mentonera también muy buena, aunque se nota quizás un poquito menos, pero cumple su principal función, que para mí es importantísima, que es que no se empañe. Y la visera no se empaña nunca, o a mí no me ha pasado, por lo menos. Y a eso que no llevo pinlock, principalmente porque no me gusta. Son manías. Luego a lo mejor lo pruebo un día y digo, oh, qué maravilla el pinlock. Pero es algo que no me acaba de gustar, ¿vale? Y luego, sobre todo, las gafas. Yo llevo gafas para todo y entonces sí que se suele empañar, sí que suele sufrir. Es el tema del empañamiento es más destacable en las gafas casi que en la visera. Pero la ventilación ha funcionado muy bien y sí que en parado sí que lo he empañado, pero luego nada más ha empezado la marcha se ha desempañado, así que muy bien. Luego nunca he tenido ningún tipo de corriente aire extraña que me entrara por el cuello ni nada por el estilo, así que muy bien en ese aspecto de la ventilación. Luego, a la hora de quitar y poner los interiores, la verdad que genial, ha ido muy bien, se quitan de una manera fácil, se ponen de una manera fácil. A la hora también de poner los intercomunicadores, los huecos son muy correctos, y a la hora de pasar los cables también. Luego este tiene la posibilidad de tener un intercomunicador exclusivo homologado para el casco y todo el rollo ese, pero bueno, no lo he usado, pero sí que vienen muy bien los diferentes compartimentos pues para guardar los cables, todo el montón de cables, meterlos dentro, etcétera, etcétera. Así que en ese aspecto pues me parece bastante conseguido y funciona. Pero bueno, ahora vamos hacia los puntos más flojitos y que menos me han gustado. Primero, el ajuste de la visera es un ajuste que yo me ha costado muchísimo y muchos probares y poneres y tal y cual, hasta que he conseguido un ajuste perfecto de la visera y un cierre más que correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo pensaba que se cerraba bien, luego sí que cerrase, se cerraba bien, pero no había Cristo que lo abriera, no podía abrirlo, se cerraba muy hermético, un cierre muy duro. Luego parecía que se deformaba un poquito la visera. Luego, si lo ajustaba otro poquito, no llegaba a cerrar bien y entraba un hilito de aire. O sea, siempre ha habido
sus más y sus menos hasta que he conseguido ajustarlo bien. Ahí quizás fallo mío por hacerlo de manera personal, quizás, pero y haber ido a la tienda y que me lo han ajustado, pues a lo mejor hubiera ganado tiempo y menos quebraderos de cabeza. Pero me gusta este tipo de cosas, me gusta hacerlas a mí. Y normalmente en los otros cascos que he tenido Arai, he tenido HJC, he tenido Shark, he tenido NZI, y eso es algo que lo he podido hacer de una manera relativamente fácil. Normalmente no se toca cuando viene de casa, pero es que no sé por qué a mí de casa este casco no cerraba. No cerraba bien y he tenido que ajustarlo yo hasta que he conseguido que lo cerrara, que ajustara bien. Le ha costado un montón. Y luego yo soy de una limpieza más o menos periódica de los interiores. No soy que sea un maniático de la limpieza y que lo limpie todos los meses, sino que bueno, hago una aspirada, a veces lo lavo en seco con la espuma, que tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, de vez en cuando, y una limpieza en profundidad, pues cada 6 meses, poco más o menos. Siempre cae, indudablemente, antes del verano. Después del verano, dependiendo si ha recibido grandes sudadas, una cosa así, en octubre, una cosa así, sí que lo suelo hacer. Si no, a veces lo estiro un poquito más hacia allá el invierno, que cuando ya empieza a hacer frío, tal, lo limpio y ya está. La limpieza que yo suelo hacer suele ser limpieza a mano, con jabón neutro, pum, 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 sin ningún tipo de problema. Pero si me seguís en redes sociales, veréis que el año pasado, cuando desmonté los interiores, el interior central, ¿vale?, el que te coge desde la frente hasta la nuca, en la parte de la frente estaba todo el acolchado completamente desintegrado, hecho polvo. O sea, ya no había acolchadito, ya prácticamente apoyaba la frente directamente sobre el corcho. Lo cual, pues ni fu ni fa, porque no sé cuánto tiempo llevaría así, pero bueno, mínimo 6 meses, porque la otra vez no me había dado cuenta. O a lo mejor estaba muy pegadito a la tela y tal, y no me di cuenta, pero sí que me di cuenta esta vez. Y claro, luego valoras el precio del interior, que bueno, ni es ni caro ni barato, pero valoraría también el tiempo que tenía el casco, y al final dije, pues bueno, lo limpio, lo monto otra vez y vamos a ver qué tal va. La verdad que bueno, no he ido incómodo, porque bueno, tampoco es que el casco me ajusta bien, todo perfecto, entonces tampoco me ejercía ninguna parte de presión justamente ahí en la frente, pero bueno, ya prácticamente sí, las últimas veces que lo he mirado ya no había ningún tipo de espuma ni de telita ni nada, era directamente ya el corcho, y es lo que me ha llevado a hacer el cambio quizás sin apurar los 5 años, ¿vale? Que normalmente, pues bueno, si te cuesta 500 y pico euros, pues 100 euros al año, pues bueno, no está mal, se amortiza. Así que, bueno, eso para mí es el principal defecto. Luego, que se haya pelado la polipiel y esas cosas, para mí es algo normal, porque yo creo que cuando lo limpias, la polipiel ya se lleva muy mal con el agua y con frotarlo un poquito, yo creo que eso viene por el mero hecho de limpiar, no por esas cosas. Me ha pasado con otros cascos, con el HJC me pasó, el Shark no me pasó porque no tenía ese acabado, ni el Arai tampoco. Pero bueno, los demás que tienen este acabado de polipiel en la parte de abajo suele pasar. Tampoco le doy mayor importancia, y tanto las carrilleras como los demás acolchados sí que han aguantado muy bien el tiempo, simplemente esa parte no. ¿Por qué? No lo sé, lo desconozco. Por lo demás, en líneas generales, sí es un buen casco, lo recomiendo, creo que ahora ya se han leído la versión que lo mejora, seguramente lo habrá mejorado muy bien. El cierre micrométrico en metal a mí me ha funcionado muy bien, no me ha dado ningún tipo de temor ni nada por el estilo, no he entrado en circuito durante estos años, así que no me ha obligado a tener un casco con el cierre de doble villa, que estoy súper acostumbrado a él y me gusta mucho. Para un casco turístico con la visera retráctil, ahumada y tal, me parece una buena opción, me ha parecido siempre seguro, siempre he tenido el casco bien colocado, así que no me ha dado ningún tipo de temor ni nada por el estilo a que el casco se desabrochara en ningún momento, de hecho no lo ha hecho, me ha ofrecido total seguridad, así que es algo que he perdido un miedo, he perdido quizás un prejuicio. Y entiendo que para unos cascos turísticos es algo muy cómodo que funciona realmente bien. Así que no me importaría tener otro casco con un cierre micrométrico. Quizás sí que ahí preferiría que fuera metálico que fuera de plástico. Pero por lo demás, todo perfecto. La visera retráctil ahumada, las gafitas estas de sol que se incorporan dentro de la calota, me parecen un inventazo, sobre todo para gente que lleva gafas como yo. Pues la que me ha parecido muy bien, lo he usado muchísimo
y me ha gustado realmente. Sí que no descarto que el futuro casco sí que tenga estas características, o a lo mejor si opto por un casco más sport, a lo mejor sí que opto pues por el pinlock este que tiene Transition, ¿no? Que pasa obviamente de blanco a de transparente a ahumado a sol, etcétera, etcétera. Esos cascos que hay, ese pinlock que hay adaptativo, o incluso con las viseras que hay adaptativas. No lo sé, no sé cuál será el próximo casco, no sé cuál será la marca, no sé absolutamente nada. Tengo que hacer una, pues investigar el mercado, ver, mirar y comparar. Y bueno, como siempre, buscaremos una calidad-precio pues adecuada. A lo mejor le damos oportunidad a alguna marca nueva, no lo sé. En líneas generales, esta es mi opinión sobre este casco, un Zoe GTA Air 2, que yo realmente pues lo recomiendo. Que yo he tenido mis pros, yo he tenido mis contras, sí. Pero bueno, yo creo que he hecho un uso intensivo de él, lo he cuidado y en líneas generales me parece un casco recomendable. Y como siempre, mis damas y mis caballeros, muchísimas gracias por vuestro apoyo y muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.